Hola, ¿qué tal? Soy Diego Díaz. En este video hablaremos sobre el contenido audiovisual del Círculo de Lectura compartido durante el mes de julio por el Área Educativa de la Casa de la Literatura Peruana. El Área Educativa ofrece a docentes y mediadores de lectura contenidos relacionados al libro, la lectura y la literatura. Esta propuesta se trabaja como parte del Círculo de Lectura de Literatura Infantil y Juvenil. El Círculo de Lectura es un espacio con propuestas de mediación lectora que incluye la lectura de obras, ejercicios de escritura y presentaciones de otros documentos relacionados. Con respecto al contenido audiovisual, el Círculo de Lectura compartió lo siguiente. Lecturas en voz alta. En el mes de julio se presentaron diferentes lecturas. A cargo de Sandra Suazo y Paul Hualpa se compartió lo siguiente. Un fragmento del cuento Ushanan Hampi, de Enrique López Albújar. El cuento La Confesión, de Manuel Peiró. La lectura del cuento Una Vendetta, de Guy de Maupassant. El poema Preguntas de un obrero que lee, de Bertolt Brecht. Por cada lectura, el Área Educativa publicó un recurso audiovisual, tales como el cortometraje peruano El Campeón de la Muerte, del 2014, basado en el cuento homónimo de Enrique López Albújar. Dirigido por Juan Cristóbal Armesto, destaca por sus escenarios ubicados en San Pedro de Casta, también por el efecto que produce los sonidos y la música, generando una atmósfera de tensión y violencia. La película animada Rebelión en la Granja, de 1954, dirigida por Joy Bachelor y John Halas, bajo la producción de Lois de Rochemont, basada en la novela homónima de George Orwell. Esta animación expone y evidencia, a través de las acciones de sus personajes, el autoritarismo, la explotación, la concentración de la riqueza y la desigualdad. El programa literario del canal de televisión mexicano ADN 40, dedicado a Guy de Maupassant, La Otra Aventura, programa 106, del 2013, conducido por el escritor y periodista Rafael Pérez Guy. Este programa recorre la vida y obra del escritor francés, autor del cuento Una Vendetta. La película Galileo, de 1974, dirigida por Joseph Losey, basada en la obra teatral La vida de Galileo, de 1938, de Bertolt Brecht. Este film narra la vida del matemático, astrónomo y filósofo italiano Galileo Galilei. Con respecto a las propuestas de mediación de lectura, en este mes de julio, se compartieron videos que muestran los trabajos realizados por los participantes del seminario taller de enseñanza de la literatura, el cual se realizó entre enero y febrero de este año. Este seminario-taller estuvo compuesto por el módulo 1, Lectura, Escritura, Oralidad y Mediación de Lectura Literaria en la Escuela. Módulo 2, Cómo leer narrativa en la escuela. Y el módulo 3, Cómo leer poesía en la escuela. Y bien, este fue parte del contenido del Círculo de Lectura compartido por el Grupo del Área Educativa de la Casa de la Literatura Peruana. Nos vemos en el siguiente video.